ya está la chef más dulce de México, Mariana Fiesta. Nos traes ahora algo que ya viste, me antojó muchísimo, tartaletas de piña y de fresa. Cuéntanos. Bueno, vamos a empezar por ver los ingredientes. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de mantequilla, 125 gramos de azúcar glass, 375 gramos de harina de trigo, previamente cernidos los dos, una yema de huevo, una cucharada de vainilla, mermelada de fresa y mermelada de piña. ¡Qué rico! ¿Cómo comenzamos, Marianita? Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra mantequilla en la batidora, ¿ok? Aquí ya le agregué un poquito de azúcar glass. Le vamos... ¿Que sería un poquito como algunas cucharaditas? Le agregué la mitad. Ah, ¿por qué? Porque miren, ahorita, si empezamos a agregar el azúcar glass, empieza como a soltar todo el... Ah, perfecto, como el polvito. Como el polvito del azúcar glass, que está padre porque le hacemos así. Ajá, y ya sabe azúcar. Sabe dulce, rico. Y una vez que esté bien integrado, le vamos a poner nuestra yema de huevo y la vainilla. ¿Me ayuda, sí? Claro, yema de huevo y vainilla. Sí, le agregamos ahí mismo, ¿verdad? Sí, agrega. Venga, agrega. Sí, claro que se puede, ahí está la yema de huevo. Y le voy a agregar la vainilla. Muy bien. Y una vez que ya tiene estos dos ingredientes líquidos, le vamos a agregar de poquito en poquito la harina. Okay. Además, ahorita que estamos de vacaciones, aprovechen a los niños que están en casa para que hagan galletitas, tartaletas como esta entre toda la familia. Sí, sí. Y aparte están súper ricas porque ahorita las hicimos de mermelada, pero les pueden poner chocolatito. Uy, qué rico, igual de rico, claro. ¿Okay? Entonces, aquí le vamos a integrar toda nuestra harina y nos va a quedar en una consistencia así. Pastita. Ah, perfecto. Está, mira, tócala, está suavecita, no hay que manipularla mucho, porque tiene, como tiene gran cantidad de mantequilla, Roger, ¿quieres si tocar? Roger, vente a tocar. Roger ¿dónde? Siempre quiere manipular todo, pero no, Roger, esto no. Sí, quiere tocar la masa. Adiós, manota. Roger, yo es que quiero ayudarte. Si lo manipulamos mucho, se nos puede deshacer la mantequilla. Ah, muy ¿okay? bien. Me pasas el rodillo. Como chistoso. Todo en la vida, exacto. Como claro, toda la si vida, se manipula mucho, se deshace. Exacto. No queda igual. Nada está bueno que esté manoseado. No, nada. Okay. A menos que sea bueno. Y si no, poquito, no tanto. Un poquito, exacto. ¿De qué estás hablando, Fer? De la masa, de la masa. Ah, claro. Entonces continuamos, Margarita. Con ayuda de dos papelitos encerados, no le ponemos harina porque no queremos que se reseque nuestra masa. Perfecto. Con dos papeles encerados, vamos a estirar para que quede más o menos de un centímetro de grosor. Ah, ¿okay? Perfecto, sí va a quedar delgadita. Exactamente, y lo vamos a meter al refrigerador por aproximadamente unas 3 horas. ¿Okay? Ah, súper. Aquí está, ya la tenemos súper fría. Ay, qué bien, Margarita, paso a paso. Paso a paso, aquí está, perfecta. ¡Ándale! Y con unos cortadorcitos vamos a... En esta ocasión, pues elegimos este círculo que está súper lindo. Ajá. ¿Ve? Y las vamos a poner aquí. Muy bien. Pero vamos a hacer pares y un par lo vamos, le vamos a quitar el centro, ¿ok? Ok, ahí está el par, listo. Y los vamos a refrigerar 15 minutitos, lo metemos a hornear a 180 grados hasta que estén ligeramente doraditos. Ok. Y nos van a quedar de esta forma. A ver, te ayuda, Tacandri. A ver, Roger, no puedes manosear, pero puedes morder. No le tuvieron que decir dos veces. El último paso, el último paso. Ya quédate, vamos a poner en el centro un poquito de mermelada. ¿De qué es la mermelada, Marianita? Esta es mermelada de piña. Ok. Qué rico. Nuestras tapas que tienen el orificio en el centro, les vamos a espolvorear con azúcar glass. Y las cubrimos. O puede ser con el chiquito. Hay de fresa o piña, tú puedes elegir. Piña mejor. Están súper ricas. Qué rico. ¿Qué tal, qué tal? ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico se ve esto! ¡Qué ricura!